¿cómo están? Su amigo y servidor Gabriel Arechiga. El día de hoy, vean a dónde voy llegando. Un buen amigo me ofreció su camioneta en venta, una Cheyenne. Creo que es, ¿qué? ¿89 mi cheque? Sí. 89. Tenía muchos años, siempre platicando de este vehículo, con la inquietud de conocerla, de verla. Pero el día de hoy, posiblemente, Cazadores de Clásicos se la puede llevar incluso a su casa. Mi cheque, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Estamos, sí. Mi jefe, gustado saludarte. Igualmente. La seguimos. Aquí la audiencia de Cazadores le encanta llegar y ver este tipo de naves. Pásate, Daniel. La joyita. La joyita. Oh, ahí está. Cheyenne 1989. Aquí hay una cosa muy importante, muy especial. Porque la cosa tiene mucho sentimiento, porque yo sé que esta camioneta perteneció a tu padre y pues una herencia. Miren qué completa y qué nueva está. Esta es una camioneta que ha estado guardada muchos años. Ahorita lo estoy preparando para abrir esa puerta porque sé que la camioneta va a estar muy especial. Nos dejamos venir ahorita atendidos. Gracias, cheque. Es como 87, pero miren que nuevo trae su volante. ¿Cuántos kilómetros trae? ¿51,000 kilómetros? Algo así, ¿no? Te cambiaron el... No, pues la convirtió toda. Es que ahorita estas cheyencitas pues están muy de moda. Aquí mi público siempre está muy... Pero por dentro... No, la estoy viendo. La estoy viendo sus puertas, todo. Tiene todo eso. ¿Vale cuenta? Mira, esta pintura así más... Su pintura es original. Y lo que estaba viendo que la convertieron en aquel tiempo a hacer la GMC. Que era lo... Hacer la GMC, quisiera ponerle esta parrilla. Espero que no se escuche mucho el hueco. Tu motor 351 es Ford. Oye, que le cambiaron el asiento. Aeropuerto. Fíjense el volante que nuevo está. Le voy a quitar el forro, Sí. Miren su volantito. A ver si voy a apoyar un poco con la luz de mi teléfono. Mira. Bien completo. Chequen. 51,000 kilómetros. Qué pasa que ahorita aquí ya adentro está. Trae su estéreo de la época. Miren su tablerito, qué completo está. Ustedes saben que a todas voy, todas vengo a ver. Miren aquí su paño arriba. Qué completito. Sus viseras. Esta camioneta era equipada en aquellos años. Le ponían esta consola, estos asientos equipados. Le quitaban la ventana corrediza para hacer la comunicación. Y esto era lo más cómodo que podías tener para viajar en aquella época. Vamos a abrir por allá. Era un super camper, bien, de aquí de Cueto, acá. Tenían en Río Guadalajara, en Tepatitlán. Toda la gente iba a Cueto a ponerle este tipo de... Miren, la luz está muy baja. Esto se hacía cama. Se comunicaba, como les digo, la parte de atrás con la cabina. Y era lo mejor para viajar. Mucho tiempo platicaba con tu jefe y me la platicaba y me decía, tengo una chilena, azul con blanco.
bien equipada, nunca la saco. De vez en cuando ahí nomás para darme una lavadita y para ir personas por ir por parientes al aeropuerto y ya. Bombas aceleradas porque es Chevrolet, hay que cargar ese carburador. Esta camioneta, todos mis amigos, los paisanos que siempre están bien antojados de tener una así. Bien, también, muy completo está. Interior azul, muy bonito, vean los aluminios, vean estos detalles, este aluminio va a entrar, los chapetones, las coderas, los revisteros, estos aquí para poner ahí cualquier papelito, documento, Cheyenne, leche eléctrica, la Cheyenne venía eléctrica, la mayoría. Su conversión a GMC que era muy caro, ya con sus rines anchos, su camper especial, totalmente comunicada. Esta camioneta se le puede quitar este camper, ponerle su pasamanos otra vez, incluso si la quieres dejar muy original, le pones sus rines originales. Aquí se le rompió, le falta este pedacito de pintura, pero mira, aquí se puede ver que es su pintura original. Es 87 y medio. Fue las primeras, la 87, no la 86, la que ya trajo la calavera redonda, 87, y ya de 88, 89, ya hasta 91. Me gustaría darle una vuelta, a ver si la podemos calar. Ya estamos aquí, ya venimos. Es un Cheyenne y yo creo que es como fiar la vuelta, ¿no? Vamos a darle una vueltita. Vamos a sentir esa suspensión de Chevrolet tan única y tan buena. Antes de que se acabe el día, ya estamos muy presionados por la luz del sol. Pero ya estoy aquí. Cuando tú comprabas una camioneta en los 80s, pues venía el pickup, sí, pues traía su equipamiento de sus vistas de lujo, traían aire acondicionado, casi todas las Cheyenne, cristales eléctricos, pero ya tú le ponías un estéreo de tocacintas más moderno, digital.
digital, que era lo más. Miren qué nuevo está su volante. Completísimo. Y estos volantes se desgastaban igual de fácil. Este lo trajo hasta el 87, en el 88 ya no lo sacó este volante. La suspensión está increíble porque está un poco empedrado el camino y no se siente. Aquí ya vamos por calle Pareja. Y vean, incluso en primera, suavecita. En segunda, más ligera aún. Todo su tablero completo. Es una chulada. Estos asientos eran los que le estaba platicando. Cuando le la equipabas, llegabas a ver, la quiero equipar toda. Ok, le quitaban la ventana, le ponían comunicación. Pues imagínate, una chulada, una ida a la playa era lo máximo salir en esto. Ya había el Suburban, pero era muy diferente. Y este era un pickup que se podía hacer cama, pues, que es lo que la gente lo que la gente disfrutaba. Eso que le pusieron su emblema de GMC, la parrilla de GMC, incluso era caro. Esa parrilla, convertirlas a GMC, por decirlo así, que era ponerle los emblemas, la parrilla, el emblema del cofre, esta butaca. A lo mejor ahorita valen más las camionetas por original, pero en aquellos años, si tú tenías una camioneta y le habías gastado en todos estos aditamentos, aparte que era una lana, aparte que era caro, en su momento, en su año, costaban mucho más. Tú la podías vender mucho mejor vendida y la gente le daba preferencia. Quien andaba buscando un vehículo así, comprarla en la agencia y mandarla a transformar así, convertir, era mucho, era muy caro. Pero si ya alguien te la vendía seminueva con todo esto que le había equipado, pues era casi casi a veces hasta dinero que ya la gente no recuperaba. Pero en este caso son únicos propietarios, la disfrutaron, muchas idas a la playa. Yo creo que la camioneta lo desquitó en su momento. Apenas tiene 51 mil kilómetros, pero créanme, se maneja como de 10 mil. Me gustó el manejo, de verdad, es empedrado, vean los topes, ni se siente la estabilidad que debe tener esta camioneta en carretera, lo que venía platicando mi cuate, y se antoja así con su camper, incluso estas, las que siempre me gusta llegar, quitar camper y dejarlas tipo original, pues como nuevas, pero esta pues trae su buen camper, así comunicadas, sus asientos, todo, pues era lo mejor que había en la época, lo más bueno que te podías comprar una camioneta, una HY nueva y mandarla a equipar así, pues era otra lana. Han pasado 33 años y miren, esta se conservó como nueva, 51 mil kilómetros, únicos propietarios, muy buena HY. Se maneja muy, pero muy bien. Esta es su pintura original, la blanca. Esta camioneta, lo que se le fue pintado fue lo azul, por darle más equipamiento, por combinarla, por darle, no sé, trae este detallito y esto, pero es 1987, en 33 años yo creo que no le fue tan mal. Su defensa bien cromada, como les digo, su conversión GMC, pues es una pick-up bien conservada, es una pick-up bien tratada y me gusta cómo se ve así, con sus llantitas anchas, su estribo. Se ve que es una camioneta que estuvo guardada toda la vida por el estado del tablero, por el volante, los pedales, como siempre les digo. Sobre todo es una camioneta que no la trajeron en el trabajo. A ver si podemos llevarnos la casa, como siempre les digo. Venimos con toda la actitud, con todas las ganas de hacer negocio, de comprar, ser broker para que esta camioneta, incluso, la traiga algún paisano ahí en California. Desde los altos de Jalisco, viendo estas joyas y compartiéndolas con todos ustedes, mis amigos de Cazadores de Clásicos. Sigamos disfrutando este bonito Cheyenne. Vete, mijo. Vámonos, dame. Órale, al estuche otra vez.
a la cochera donde estaba guardada. Cierra 1987, super equipada pick-up Chevrolet Cheyenne, se maneja como nueva. Cuando me llamaron, Gabriel, ¿quieres conocer la camioneta que tanto tiempo has estado ahí tras ella, que tanto tiempo buscaste la oportunidad de conocerla y de comprarla? Pues hoy es el día. Pues imagínense, me dejé venir a unas 3 horas de Guadalajara, pero valió la pena estar aquí, conocerla, manejarla y compartirla sobre todo con ustedes. Entonces, pues ya ahorita voy a echarme una, ¿verdad?, una plática con mi cuate, a ver si nos la podemos llevar a la casa y disfrutarla, incluso si se puede, ahí con la banda. Cualquier cosita, pues me despido. Soy Gabriel Arechiga, de Cazadores de Clásicos. Soy su amigo y servidor. Recuerden, donde los autos del pasado les damos vida. No olviden suscribirse, dar like, compartir, para que estos videos lleguen a más amigos, paisanos. Un saludo a mis paisanos todos en Estados Unidos, la Unión Americana, aquí desde San Miguel el Alto, Jalisco. El mero corazón de los Altos de Jalisco, les mando un saludo y les mando un fuerte abrazo. A toda mi audiencia, aquí andamos en la cacería, andamos con el tiro arriba todo el tiempo, tratando de conseguir piezas para ustedes. Cuídense mucho, nos vemos la próxima.